Humus, lo siento, me siento tan avergonzado. ¿Por qué, Orhan? ¿Qué pasó? La señora Nedime y Nagme están aquí. Supieron lo de Ruquilla y simplemente llegaron. Ay, Dios mío. ¿Pero cómo se enteraron? Como no sabían de Ruquilla, llamaron a la mansión. Y la señora Bilur les contó todo. ¿Pero qué importa? Solo quiere saber de su hija. No, Mehmet, son muy agresivas. Nagme interrumpió en la mansión y la señora Serev la vio. Ay, Dios. Voy a hablar con mamá. Tú sabes que ella es muy comprensiva. Es que no te lo podrías imaginar. Son unas brutas. Está bien, querido. Hablaré con ellas. Yo les contaré todo, no te preocupes. Actúan así solo porque están tristes. No, Gumus, no lo hagas. Solo quieren pelear. Nos culpan a ambos por lo de Ruquilla. Ni siquiera me escucharon. ¿Cómo? ¿Por qué los culpan a ustedes? No lo sé, Mehmet. No me quieren escuchar. Te ruego que no hables con ellas. ¿Qué pasa si te lastiman? Eso no va a pasar. Orhan, yo voy a hablar con ellas. Me van a escuchar, no te preocupes. Pero son muy insensibles, Gumus. Te van a atacar. Orhan, no me van a hacer daño. No pasará nada bueno, malo. Vamos. Tú quédate tranquilo, hombre. Vamos.